Buenas tardes, Edilberto. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiene activo su micrófono Karina y Edilberto Tolosa. Bueno, vamos a comenzar la clase. Antes que nada, quisiera preguntarles qué fue lo último que estuvimos trabajando en la sesión. ¿Con qué cerramos? Porque vamos a ver una media retroalimentación y vamos a trabajar el contenido que corresponde a esta sección número 3. Quiero escucharles cómo estamos con la información que finalizamos. Yesenia, buenas tardes. Hola, hola. No se escucha, Yesenia. Bueno, voy a comenzar la clase entonces. No sé, quisiera que alguien mandara un mensaje si se escucha bien o si no logran escuchar, porque me parece ser que Yesenia mencionó o decía algo, pero no le pude escuchar. ¿Se escucha? Bien, gracias. Vamos a comenzar entonces la clase pidiéndoles siempre de favor de que si pueden activar sus micrófonos para verificar que están atentos y activos todos. Vamos a iniciar. En la semana que finalizamos, justamente terminamos un día viernes, estuvimos trabajando parte de una información. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que estuvimos trabajando?
Bueno, aquí bien, pueden ver la hoja de Excel que les estoy presentando. Axel, ¿cómo estamos? Axel. No hay problema ahí. Bueno, Axel, ¿escuchamos? Bien, les estoy presentando esta hoja y les estoy haciendo la pregunta, ¿se escuchan? Hola. 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 ¿Se escucha, Axel? Bien, le escucho eso. Hola, Axel, ¿se escucha, verdad, Axel? Hola, buenas tardes. Sí, ¿se escucha? Sí, podría asustar a la sala. Excelente, vamos a ver. Sí, es que estamos escuchando el audio. Bien, antes de cerrar la sesión del viernes antepasado, ¿se recuerda que estuvimos trabajando funciones anidadas, verdad? Coincidir, índice,
indirecto, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerdan? Justamente diseñamos esta hoja de Excel que tienen acá. En el caso, alguien decía, bueno, vamos a ver cómo es que va a trabajar nuestra hoja, ¿verdad? Nuestra hoja, algunos utilizaban la función concatenar de entrada utilizando el dato que teníamos en la T2, juntamente haciéndolo concatenar con la celda que tenemos en la A7, que sería el 2020. Entonces, lo que hicimos fue esto, hacer una pequeña tabla donde teníamos meses, año, fecha, referencias, tipos, operaciones, y la teníamos más amplia, metros, precio de venta, fecha de venta y vendedor. Esta hoja de Excel tiene una serie de columnas en donde se está considerando si son alquileres, si son ventas, si son edificios, si son terrenos, lo que se van a vender. Entonces, este mismo formato de hoja lo tengo justamente para la zona paracentral que corresponde La Paz, Cabañas y San Vicente. Si ustedes logran observar los nombres que aparecen por cada municipio, por cada departamento, corresponden estos municipios también, ¿verdad? Corresponde. Tenía un alrededor de una base de datos de 401 registros y la hicimos llegar nomás a 50 por la cantidad de datos que teníamos. Teníamos La Paz, tenemos Cabañas y tenemos San Vicente. Cada uno tiene información totalmente diferente. En el caso de Cabañas, pues, tiene municipios que corresponden a él. Aquí tenemos las fechas. En la hoja principal que ustedes observan, ¿verdad? Solamente seleccionamos de una lista manual simple. De una lista manual simple, tomamos los meses. En este caso, seleccionamos un rango de meses ordenados de enero hasta diciembre, ¿verdad? De enero hasta diciembre. Luego tomamos de igual manera los años de manera manual, separados por punto y coma, y agregando una validación de datos. Para esta parte que elegimos acá, de departamentos, si ustedes observan acá, aquí aparece el departamento La Paz, Cabañas y San Vicente, que es lo mismo que tenemos en cada una de ellas. Ahí sí tuvimos que hacer una validación, ¿verdad? Una validación que consiste, permítame formular datos. Aquí, ¿vale? Tenemos las herramientas, la validación de datos. Si ustedes observan, tenemos La Paz separados por el indicador, ¿verdad? Que en mi computadora es el punto y coma, La Paz, Cabañas y San Vicente. Así, de manera manual, también introducimos la información. Bien, ahora resulta que tenemos la referencia, en este caso, si podemos ver aquí desde la tabla que tenemos para cada uno, tenemos del 1 hasta el 50, ¿verdad? Quiere decir que si yo hubiese utilizado como búsqueda la referencia sobre el tipo, de igual manera me mostraría la información, pero para este ejemplo, yo utilicé el departamento. ¿Cuáles son los datos que me interesa para poder buscar los registros de mis tablas? Bueno, lo hice nomás con relación a la fecha. Fíjense bien, con relación a la fecha. El dato que me está hablando es de referencia tipo para las tres tablas. En este caso, si recuerdan ustedes, los tres puntos que me van a ayudar van a ser los siguientes. Primero, va a ser mi tabla principal, pero en este caso va a ser
mi D4 que va a ser buscada por departamentos. Y piense bien lo que va a ser mi tabla que estoy utilizando. En este caso, si ustedes logran observar, yo estoy mencionando desde mi referencia hasta la columna K, que tenemos lo siguiente: referencias, tipo, operación, alquiler, ventas, municipios, metro, en este caso la longitud del terreno de la vivienda, el precio de venta, la fecha de venta y quién lo vendió. De igual manera, los vendedores son totalmente diferentes. Todo es totalmente diferente. Ahora bien, lo que yo necesito saber acá es conocer cómo estuvo el movimiento para el Departamento de La Paz. Si yo quisiera buscarlo con respecto a municipios, entonces tendría que agregar otra lista para buscarlo según municipio. Ya no lo voy a buscar por departamento, sino que también por municipio. Pero quien me maneja esta información es el departamento. Ok, ¿qué necesito? ¿Sobre qué mes necesito trabajar? Quiero trabajar sobre el mes de octubre y para el año 2018. Tenemos 2018. Tenemos la referencia para el Departamento de La Paz. En este caso sería mi registro 46. Vengo a buscar acá cuál es mi registro 46. Y tenemos este, ¿verdad? Aquí lo tenemos, miren. Octubre 18. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, el 46, el tipo y lo que es el movimiento, tipo y la operación. Entonces me voy al principal y ustedes observaron que se realizó una referencia, mi número de referencia que me indica que se realizó una operación. ¿Qué operación se dio? Se dio un alquiler. ¿En qué municipio se dio en San Francisco Chinameca los metros cuadrados o los metros de longitud que tiene este alquiler, el precio de venta, la fecha de venta y, por supuesto, quién fue el que la vendió? Entonces, ¿quiénes son los datos que me hacen el punto de encuentro entre esa matriz? Primero es la D4, que va a escanear toda mi matriz desde la D1 hasta la K51. Y va a coincidir esa búsqueda con el dato que yo tengo en la B7. Y mi B7 es la fecha de la cual estoy buscando los datos en cada una de las tablas. Este dato lo está concatenando justamente con el D4, que es esto. Y con, oiga bien, en este caso lo está haciendo con la columna donde se encuentran los datos que estoy buscando. En este caso sería la referencia. La primera es la referencia. Luego, al buscar la referencia que me está buscando, la D4, la B7, y también que me busque el dato de la C6. ¿Cuál es el dato de la C6? Observe. El dato de la C6 es este. Es el de la referencia. ¿De acuerdo? Tenemos este y tenemos este. Entonces, en este caso, como estoy buscando referencia, me va a dar este. En este caso, si yo busco tipo, pues me va a dar la otra referencia, que es la de, ¿verdad? En este caso, si es la operación y municipio. De tal manera de que lo que hacemos en la función anidada, tanto buscar el valor del Departamento de La Paz relacionado a la fecha, ¿verdad? Que la tenemos en ¿dónde? En la B7. Que la tenemos en la B7. Aquí estamos. Y lo va a concatenar
justamente con otro dato. ¿Cuál es el otro dato que me interesa? La C6. ¿De acuerdo? Eso es por una parte. Axel, recordamos ese ejercicio. Si mal no recuerdo, les decía que ustedes también podían trabajar ese ejercicio. ¿Alguno de ustedes trabajó este ejercicio? Edilberto, Axel, Reina Blanco, Yesenia, Alba, Manuel, ¿lo trabajaron este ejercicio? Todavía faltan algunos que de seguro están en vacaciones. Algunos de los que están conectados, ¿recuerdan ese ejercicio para que pasemos al contenido del día? Dígame, Axel. Sí, recuerdo que empezamos a hacer la última clase. Así es. Entonces, Axel, para todos, ese es el ejercicio que hicimos con una base de datos más amplia. Observen, una base de datos más amplia de los datos que les estoy presentando y según lo que estamos buscando. Es, a diferencia del buscar V, buscar H, es un poco más completa por la relación que hace de las diferentes celdas y campos a buscar. Ahora bien, tenemos el nuevo tema de la sesión que corresponde a la 3, la sección 3, y vamos a la sección 3.1. En esta sesión 3.1 tenemos el contenido en el total, ¿verdad? Aquí lo tenemos total. Y justamente esto nos permite crear grupos automáticamente sin usar funciones. En esto de usar funciones, quiero decirles que el subtotal hace uso también de la fusión de las funciones de promedio, de suma, de productos, del máximo, el mínimo, el bar, entre otros. Entonces, es una manera más fácil de poder obtener los resultados de una tabla. En este caso, dice, el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma, porcentajes, etc. Para resumir datos, si bien lo recuerdan ustedes, la sección 3, que corresponde análisis de datos y automatización de tareas. Aquí les está mencionando cuáles son los pasos para que ustedes puedan crear el subtotal, ¿verdad? El subtotal. Y para ello vamos a verificar lo que es nuestra presentación. Vamos a ampliarlo y tenemos la sección 3, análisis y automatización de datos. En este caso, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que es que ustedes utilicen este comando como herramienta para presentar y resumir grandes cantidades de datos. Ahí tenemos el contenido, el objetivo del contenido 3.1, que es un total. Y aquí la descripción, ¿qué es lo que hace el subtotal? Nos devuelve, piensa bien, nos devuelve un total en una lista o base de datos, la cual es más fácil de crearlo, una lista de subtotales, con este comando subtotal. En el caso que se están utilizando los subtotales, Excel se encarga de trabajar los famosos esquemas. Los esquemas ya se los voy a mostrar, que es lo que nos indica cuántas columnas o qué es lo que estamos trabajando de nuestra hoja de Excel. Bien, vamos a ver, permítame.
Bien, entonces, como les decía, devuelve el subtotal basado en el esquema. ¿Cuál es la sintaxis que vamos a utilizar para subtotales? Bueno, subtotales la podemos utilizar como una función y utilizando su sintaxis. Podemos utilizar el número 1, el número 2, cuántas referencias vamos a necesitar, ¿verdad? Y los argumentos que tiene son el número de funciones que van a ser obligatorios, que va a ser del 1 hasta la 11. Fíjense bien, subtotales tiene 11 funciones, número de funciones. Y esto se refiere a sumar promedio, producto, máximo o mínimo. A eso se refiere. Y lo demás especifica las funciones e incluye también las filas que se van a ocultar de manera manual. Donde ustedes observan que dice desde la 101 hasta la 111, las excluye las celdas filtradas. Si nosotros agregamos celdas filtradas, las excluye. Y aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Permítanme, aquí tenemos esta parte. Función número, la función 1, ¿cuál es? Promedio. La función 2 es contar. La función 3 es contará. La función 4 es máximo. La función 5, mínimo. La función 6, producto. La función 7, ahí aparece la función. Aparece como 9 la función suma. Y es importante que retomen algo de esto. Vamos ahora a ver los ejercicios que corresponden a esta función total que vamos a utilizar. Bien, si ustedes observan acá, yo aquí tengo unos números, que sea 120, puede ser 12, puede ser 15, cualesquiera. Yo estoy haciendo uso de un rango desde la A2 hasta la A11. Si quiero, utilizo la función subtotal utilizando como una función normal sin necesidad de hacerlo de manera automática. Ahí tengo igual subtotales y qué es lo que me está diciendo que va a ser esa función de subtotales. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Según esa cantidad que tenemos y según el número, fíjense bien la función, ¿qué es lo que va a hacer subtotales ahí? ¿Voluntarios? Bueno, de hecho, espero que les haya ido bien en las vacaciones. Yo creo que arrancar de unas vacaciones parece un poquito extraño, ¿verdad? Más cuando ustedes han estado disfrutando a la par de los seres queridos. Karina, ¿podemos observar esa función que estamos utilizando? Edilberto. Yesenia, Reina Blanco. Hola. Casi no escuchas. Creo que ya somos dos. Vale, permítame. Verifiquemos ahí. Hola, ¿ahora sí se escucha? Don Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Ahora se escucha, don Carlos? Se escucha como entrecortado. Ok, permítame.
Vaya, verifiquemos ahora los carros. Si se escucha bien. Hola. Hola, hola. Bueno, dígame si se escucha ahorita. Hoy sí, un poco más claro. Hoy sí, ¿verdad, don Carlos? Bien, vamos. Lo que pasa es que como tengo otro monitor, por el tamaño de la imagen, bueno, hoy sí creo que está muy bien, ¿verdad? Vaya, entonces, la función subtotal, les hacía la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? En este ejercicio pequeño y simple, lo que estoy haciendo es que me va a hacer una suma de este rango de celdas desde la A2 hasta la A11. Yo lo voy a reducir para que podamos comprenderlo. Solamente voy a hacer dos sumas de subtotales, que es el A2 y el A3, que sería 22, ¿verdad? En este caso, estoy utilizando la primera función, que es un promedio que está tomando en cuenta, y de igual manera lo voy a hacer desde la A2 hasta la A3 para que podamos comprobar el resultado. Ahí estamos, 12 más 10, 22, entre 2 es igual a 11, ¿verdad? En el siguiente, fíjense bien, está haciendo igual una suma, si ustedes observan. Luego, la número 4, ¿qué es lo que está haciendo? La número 4, vamos a ver. Voy a tomar que sería el máximo desde la celda A3 o A2, para que comprendamos el ejercicio, hasta la A3. ¿Y cuál es el número que nos lanza? El mayor entre esos dos es el número 12. Lo vamos a tomar hasta la 11 para que nos tire cuál es la cantidad mayor que se está utilizando, que es 199. ¿Verdad? Luego tenemos contar, fíjense bien, cuántos datos está contando a partir de la A6 a la A11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, puede ser que tomemos el resultado o los datos a partir desde la A2 hasta la A11 y van a ser los 10 datos que tenemos en esa pantalla. Y aquí, sobre algunas funciones, le menciona, según la operación que hace el subtotal, calcula la desviación estándar de una población total y el del PES, que es calcula la desviación estándar, ¿verdad? ¿Se escucha mejor? Porque me dice, don Carlos. Hola. Ok, Manuel dice sí. Bueno, entonces ahora tenemos el primer. Sí, se escucha mejor. Bueno, tenemos aquí unos pequeños ejemplos con los cuales vamos a trabajar. Y es importante recordar algo. Uno es que podemos utilizar lo que es el subtotal de una manera bastante simple. Yo, por cuestiones de resolución de monitor, voy a cortar estas filas para poder tener una mejor vista. La voy a ubicar acá y donde encontramos la función subtotal es en datos, pero herramientas de esquemas. Y si ustedes observan acá, vemos agrupar esquema. Aquí tenemos desagrupar esquema o borramos esquemas. Y
aquí tenemos el subtotal. A la hora que me muestra la función de subtotal, permítame, vamos a mover esto para acá. Podemos hacer algo, fíjense bien. Aquí tenemos para cada cambio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser en precios, va a ser en clientes y siempre va a seleccionar el total. Yo voy a desactivar el subtotal y voy a ver nomás los precios, ¿verdad? Para cada, en este caso, para cada cambio en cliente. Si yo le doy a aceptar y me vengo para acá, si ustedes observan, yo tengo aquí el total, como le agregamos para cada cliente, para cada cambio en cliente. Entonces acá tengo un total general, ¿verdad? Y aquí tengo un total para cada uno de mis clientes. Vamos a ampliar esto. Okay. Aquí lo tenemos un total, por ejemplo, para Carlos, que compró una licuadora, valía esta cantidad. ¿Cuántas compró? Observen, solo compró una. Vamos a ver quién más. En este caso, tenemos el total de Antonio y tenemos que compró una acá. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes observan, acá tenemos las cantidades y tenemos los totales. En esta parte de esquemas, decíamos, tenemos los autoesquemas y tenemos el borrar esquema. El borrar esquema indica que el subtotal nos está tomando en cuenta lo que nosotros queramos hacer. A veces se suelen utilizar los famosos filtros para que trabaje de una mejor manera en cuanto a los subtotales. Porque el mismo nombre indica subtotales. Yo puedo sacar un subtotal de sexos, clientes, productos, precios, cantidades, descuentos y total. Eso va a depender de la manera en que nosotros lo hagamos. Aparte de ello, si yo aplico, por ejemplo, los filtros, y aquí hay algo importante, cuando nosotros utilizamos el subtotal, podemos utilizar los filtros y nos puede dar también el total, el subtotal, según la conveniencia. En este caso, yo elijo, fíjense bien, elijo el subtotal para los clientes, en este caso, femeninos, que hicieron compras, y ahí tenemos el total. Tenemos 3,378. Liz, no sé si soy solo yo, pero es que se le escucha palabras altas y normalmente y otras que no se le escuchan nada. Bueno, vamos a, me voy a mover a otro lugar, entonces, también.
Vaya, verifiquemos ahorita si escuchan bien. Hola. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Don Carlos. Sí, claro. Hoy sí, ¿verdad? Bastante bien. Vaya, gracias, don Carlos, gracias. Bien, decíamos, cuando estamos utilizando los subtotales, una herramienta que nos hace bien también es el uso de los filtros, ¿verdad? Los filtros, porque podemos hacer selecciones claras. Yo, por ejemplo, voy a activar los dos o voy a quitar los filtros y voy a trabajar los subtotales acá. Veamos bien. Entonces, lo voy a tomar el subtotal por precios. Vamos a ver, por precios. Y voy a agregar el subtotal. Aquí lo tenemos por precios. Y ahí tenemos los totales de las compras, ¿de acuerdo? Observen, tenemos como donde está la operación que estamos haciendo, elegí precios. Si ustedes observan, me hace la sumatoria de los precios, me saca los subtotales. El total de 457, que es el último total que viene de este producto, y el total general. En este caso, yo lo que hago es utilizar los filtros. Con relación a los esquemas, si ustedes observan esto, cuando yo le doy clic, ¿qué es lo que voy haciendo? Observen. Lo que voy haciendo es que voy reduciendo lo que es nuestro esquema y solo ver los precios de los productos. Por ejemplo, yo tengo este otro que es de computadora, que es el de router, que es el de RAP y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, con relación a estos grupos, yo tengo lo que es el primer grupo que me muestra el total global, el segundo grupo que me muestra según la reducción de esquema que acabo de hacer y el tercero que es el global de todos mis esquemas. En este caso, manejar los subtotales es más conveniente, por ejemplo, utilizarlo con filtro. Vaya, ahora tenemos precio y lo otro que podemos hacer es, en este caso, yo voy a tomar en cuenta esta sección, ¿verdad? Que se refiere a precios y lo voy a almacenar. Vamos a ver, permítanme en fórmula. Voy a crear una única selección, ¿verdad? Tomando en cuenta el título y voy a tomar acá lo que es la cantidad y voy a crear también el título, cantidad. Aquí voy a agregar una columna más. Voy a agregar una columna. Vaya, ahora hemos agregado una columna más en donde vamos a agregar el total, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta parte también de esta manera el subtotal? Veamos el subtotal. Subtotal. Y aquí agregamos. Permítame. Vale. Al seleccionar subtotales, si ustedes observan, acá podemos encontrar lo que al inicio de la clase les decía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una multiplicación, ¿verdad? Que va a ser el producto. ¿De dónde va a salir este resultado de la multiplicación?
va a salir de este dato que tenemos acá. Vamos a ver, en este caso yo le estoy agregando el signo, el símbolo de asterisco, pero ella entiende que es, está haciendo la multiplicación por esta cantidad. Y vamos a cerrar, veamos el error. Ay, miren, en este caso, si yo presiono F2, de esa manera está utilizando la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis. Estoy multiplicando, esto es lo que me está indicando, el producto. ¿Cuál es el número de función? El número 6. ¿Cuál es la primera referencia? ¿Qué es esta? Y así la puedo hacer anidada también. Ya tenemos esta multiplicación y solamente la arrastramos. Fíjense bien dónde la va a pegar. Como en los subtotales no tiene ninguna operación, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora vamos a ver nuevamente el subtotal. Bien, ya lo hicimos por precio de producto. Un ejemplo. Ahora, ¿qué sucede si quitamos todo? Observen lo que hace. Nos quita automáticamente todo. Y aquí hay que tener mucho cuidado si nosotros no contamos con los respaldos de las informaciones. Observen. Bien, ahora tenemos el otro ejercicio, que sería este, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos haciendo. Agregamos el filtro, si queremos, y agregamos los subtotales. Agregamos subtotales. Fíjense que voy a hacer el subtotal y he seleccionado lo que son los filtros. Vamos a quitar esto, porque he hecho una tabla automática y por eso aparece de esta forma, desactivada. Vale, veamos el siguiente. Tenemos este que está normal. Bueno, así agregamos nuestros subtotales de qué? De salarios por clientes. En la anterior tabla teníamos el subtotal referente a productos, ¿verdad? Aquí lo tenemos a salarios. Nos vamos acá a subtotal. Tenemos que elegir la tabla. Ok, sacamos el subtotal. ¿Y cuál es el subtotal que vamos a sacar? Lo vamos a sacar de salarios y lo vamos a hacer por sexo. Vamos a ver. Ok, aquí lo tenemos. Como le dijimos por sexo, si ustedes observan, tenemos los salarios y aquí tenemos que lo va ordenando. Si yo tuviera una casilla, una columna, perdón, por mes, antes de hacer todo esto, yo puedo hacer lo siguiente. Lo que puedo hacerlo acá sería ordenarlos en esta parte, si yo quiero ordenarlos por sexo, observe. Tengo que indicar cómo va a ser el ordenamiento que voy a hacer. Bien, lo voy a ordenar por sexo. Color de celda, si quiero hacerlo, y si no, no. Bien, aquí lo tenemos. Lo tengo ordenado según sexo antes de aplicar el subtotal. Ahora vamos a agregar el subtotal. Lo vamos a hacer por salarios. Ok, ahí lo tenemos, miren. Tenemos cuál es el subtotal para el sexo femenino. Y aquí, ¿qué es lo que he hecho? Limitarme al uso de los filtros avanzados o de los filtros. Lo que he hecho es quitar los filtros de mi tabla y hacer otra ordenación, ¿de acuerdo? En este caso lo tenemos así, totales y el esquema, observen. ¿Cuántos sexos tengo? Tengo dos sexos. Aquí están. ¿Verdad? Que estamos ampliando lo que es nuestro esquema. En la primera tenemos el total. En la segunda tenemos el total de ambos géneros. Y en el tercero
podemos observar lo que hemos creado en subtotales. Ustedes pueden crear el subtotal de la manera que quieran y por los campos que quieran. Casi la misma estructura de las tablas dinámicas, no sé si se recuerdan. En este caso, yo lo estoy haciendo por sexo, estoy haciendo por salario, pero ahora queremos contar el número de salario. Observen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 salarios acá. 11 salarios y aquí tenemos 17 salarios para masculinos y 11 salarios para femenino, haciendo un total de 28 salarios, ¿ok? Ya no lo queremos hacer por sexo, ahora lo vamos a hacer ¿por qué? Por nombre y solamente vamos a contar los salarios. Es la única celda a la cual hemos hecho cálculos. Bien, ahí lo tenemos. Observe. María, Cecilia, vean los que tenemos, cuántos son los que tenemos. Y abajo tenemos los totales. Esto es por cliente. ¿Cuántos fueron? La cuenta general de clientes fueron 28 clientes. Ahora, si ustedes quieren hacerlo el suma solo para comprobar, decirles que también pueden hacer multiplicaciones por selección de datos de por nombres de secciones o selecciones. En este caso yo aquí tenía adelanto, aquí teníamos el 7 punto y algo, aquí teníamos un adelanto que puede ser cualquiera para cada cliente y el total que va a ser la sumatoria de esto y el salario total que va a ser igual al salario que recibe cada cliente menos el total de descuento, ¿verdad? Veamos cuál va a ser el total de descuento. Igual sería salario menos adelanto. Entonces, ahí tendríamos el salario, el total de descuento en este caso. Aquí es la suma, ¿verdad? Igual suma de estos dos datos. ¿De acuerdo? Y ahora aquí vamos a hacer que va a ser igual a salario menos el H4, ¿verdad? Le damos enter y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, ya podemos agregarlo y sacar también los subtotales de estas columnas. Vamos acá con los subtotales. Hacemos la selección. Ahora lo vamos a hacer por salario total o descuento, total de descuento. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a, si quieren, eliminamos los esquemas, borramos los esquemas y ahí tenemos todo como lo pedimos ordenar. Si quedó algo pendiente, si ustedes recuerdan lo que hicimos, aquí está todavía los datos que no tienen nada que ver. Y al principio, don Carlos, explicábamos el ejercicio con el cual nos habíamos quedado. ¿Tienen alguna pregunta? En el caso de ustedes, pueden hacer las prácticas con contará, con mínimo, con máximo, utilizando el subtotales. ¿Cuál es lo importante de tomar en cuenta? El subtotales se refiere a sacar el cálculo de una base de datos, puede ser esta pequeña o una gran base de datos. Podemos sacar subtotales en cuanto a muchas funciones.
y esas funciones van a depender de la que nosotros estemos aplicando en nuestro ejercicio. Por eso yo les mostraba esta diapositiva, ¿verdad? Aquí está. ¿Cuál va a ser la función? Si va a ser un promedio, va a ser el número 1. Si va a ser contar, número 2, contará número 3 máximo. Y la última que vimos que fue la suma. Entonces, si lo quieren hacer de manera manual también, en este caso ya saben, igual, por ejemplo, subtotal, le damos clic a la función, doble clic, luego vamos a elegir el mínimo, que va a ser el número 5, punto y coma, ¿de dónde nos va a sacar este resultado? Fíjense bien, podemos sacarlo de este rango. Ya lo hicimos seleccionando la tabla completa y ahora lo hacemos tomando en cuenta una sección de nuestra tabla. Ahí nos ha contado, acuérdense que hemos agregado más tablas. Observen. ¿Cuántos contó? 123. ¿Y cuál fue la función que utilizamos? Que fue la número 5. Vamos a eliminar esto. Ok, ¿qué función vamos a utilizar de subtotales? Ahí lo tenemos. El mínimo, estábamos seleccionando cuál era la cantidad mínima, era 123. Si elegimos el máximo, punto y coma, siempre de la columna de salarios, y nos va a indicar cuál es la cantidad máxima en salarios. ¿Tenemos alguna pregunta? Tengo una consulta. Dígame. Yo estaba viendo el Excel y me aparecen dos funciones en el subtotal, contar. No sé si hicimos contar y sumar. Si ustedes, ahorita vamos a... Permítanme. En este caso, si ustedes se fijaron, el subtotal, podemos quitar todo, ¿verdad? Ahí hemos quitado todo. Aquí tenemos cuántos elementos tenemos, observen. Vamos a agregar otra columna. Me aparece contar y contará 3, contar 104 y contar 105. Vale, ahí lo tenemos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí, Axel? Tenemos 28 elementos, ¿verdad? ¿Qué función vamos a utilizar acá de esta tabla? Solamente salarios lo tenemos completo, ¿verdad? Tenemos función. Aquí tenemos cuenta. Axel, aquí lo tenemos. Cuenta. Yo leo en la... Cuando ponemos la fórmula, igual subtotal me aparece... Después de darle un clic, me aparece... dos funciones. El 3 y el 103. No sé si será el mismo, tendrán diferentes funciones. No, lo que pasa es que había aplicado dos funciones más, por eso. Vamos a hacer esto ahorita para verificarlo. Vamos a hacer el... No, es que ya lo saco de línea, no escribo en la fórmula. Sí, entonces acá, usted se refiere a hacerlo de esta manera. Sí, pero... Ajá, sí, está bien. Así, ¿verdad? Vale. Ahí para abajo aparece otro contar. Ahí estamos, contar 102. Sí, sí. Ah, no, no. Lo que pasa es que uno es esta manera. Puedes utilizarla del 1 a la 11, que era lo mismo que yo les presentaba aquí, Axel. Permítame. ¿Sí? Era esto mismo, Axel.
Observe. ¿Ya? Sí, ya, ya. Entonces, este era lo mismo. Podemos utilizar esto, podemos utilizar esto. De acuerdo. Gracias. Pero, yo no sé, Axel, si ustedes vieron la parte del ejercicio que les hice sobre esto. Yo creo que tú sí, ¿verdad, Axel? Don Carlos. No sé si don Carlos hizo este ejercicio, don Carlos, ¿se recuerda? Yo ya no lo completé, pero sí, sí lo vimos. Vaya, entonces, solamente teníamos resultados acá según esta base, ¿verdad? Esta base de datos, tomamos, lo que hicimos aquí es hacer la concatenación, por eso hicimos la concatenación. Luego uníamos los resultados, pero de las celdas que teníamos que tomar en cuenta, que era por departamento, que era por fecha, ¿verdad? Y que era por referencia. En este caso, con estos tres íbamos a coincidir, íbamos a utilizar el indirecto tomando en cuenta nuestra tabla que correspondía desde aquí. En este caso, esta tiene hasta la 50, ¿verdad? Este es nuestro rango. Y las celdas, las bases de datos tienen la misma estructura, pero con datos totalmente diferentes, no son iguales. ¿Ya? No son iguales. Entonces, cuando buscamos la referencia, bien podíamos haber hecho que no lo buscara por, ¿qué? Por departamento, pero es una manera más global de estar buscando para luego llegar a los municipios. Cada departamento tiene su municipio. Entonces, en este caso, si yo busco Cabañas, como hice un movimiento, se fijaron que agregó una celda, busco San Vicente. Entonces, acá, por ejemplo, la referencia 10 para San Vicente, que corresponde al mes de mayo del 2022. Mayo 22, ¿qué departamento? San Vicente. Vamos a ver. Ok, buscamos mayo 22. Este es mayo, permítame, San Vicente. Ok, 22, aquí lo tenemos. Mayo. La referencia es 17. Así es, entonces aquí está la referencia, 17. Pero este es porque tomamos las coincidencias, ¿verdad? Sí, de este dato. Por el ejemplo, ¿no? Porque se podría usar la referencia, la fecha. Cualquiera, correcto, cualquiera. Y debe de ser, en este caso, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un reclamo a un banco, le dan un número de solicitud, no sé si ustedes se han fijado, cuando ha tenido alguna dificultad, ellos le dan un número de solicitud. Entonces, basado en ese número de solicitud, se la buscan para ver cómo va su trámite o lo que sea que están haciendo. Así es de que ahí estaríamos. Espero, don Carlos y los demás que se sumaron después, a comenzar otra nueva semana, ¿de acuerdo? Vamos hasta el día viernes. Y siempre pedirles de favor que completen lo de la plataforma. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a terminar siempre pidiéndoles a todos de favor la participación, que es importante. Ok, pasen buenas tardes. Listo, buenas tardes, Alex. Bueno.